Está demostrado en estudios sociológicos que los musulmanes votan por la izquierda en Francia. Estos son de 4 a 6 millones. Y que los que votan por la derecha, derecha o extrema derecha, son los pequeños obreros. Claro, es normal, los obreros votan por la pequeña derecha porque, por la derecha porque realmente, porque por conservar su trabajo. Y el musulmán vota por la izquierda porque está asociado a la izquierda. La cultura oriental está asociada a la izquierda desde 1991, que Mitterrand abrió las fronteras de todos los países de colonias francesas para que entrasen países árabes, países de África Negra, entre tanto. Y realmente el caso es que, bueno, el musulmán prefiere a la izquierda por dos razones. Primero, porque lo metió en 1991. Y la segunda razón, porque atacan a la Iglesia Católica. Y la izquierda, ellos creen que la izquierda siempre está en deuda con ellos, ¿no? Para promocionar su religión y, bueno, y apoyarlos con ayudas sociales aquí en Francia, por la guerra de Argelia. Y realmente, y el pequeño trabajador, el pequeño obrero, bueno, vota por la derecha, como ya le dije anteriormente, por conservar su trabajo. Porque la izquierda lo que hace es despedir, realmente, quitar sueldos y meter inseguridad. Y si hablamos de la inseguridad, bueno, también el musulmán está a favor de la inseguridad, porque muchos musulmanes de eso son extremistas islámicos. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes desde París. Cualquier cosa que quieran buscar acerca de mi persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, poniéndolo por separado en google.com, youtube.com, agregando Islam, agregando defensa de la Iglesia Católica, agregando contra el terrorismo, agregando evangelios, agregando París, agregando Francia, agregando racismo, agregando premio en Francia, agregando 41 años en defensa de los derechos humanos, agregando inicio en el periodismo y periodismo. Gracias por su atención, como siempre.